Pues la verdad que desde pequeño siempre me ha gustado, pero yo más o menos recuerdo desde los 7, 8 años que como mi familia, también mi padre y eso ha estado siempre relacionado con el mundo del puerto y eso, pues me empezó a interesar y empecé a hacer mis primeros barcos, el típico de papel normal y corriente, pero uniendo varios folios a lo mejor, haciéndolo grande, hasta que probé el invento del cartón y bueno, evolucionando un poco ha salido lo de ahora. Papel y eso eran barcos inventados, digamos. Y la primera de cartón fue el Nixe de Balearia, un catamarán pequeñito que tuve aquí en el estrecho al principio. Y después ya pues he hecho de todo, vamos, tanto de Transmediterránea, de FRS y la del espacio. Contenta. Tengo todas las navieras conscientes. Sí, la nueva quizás no, pero bueno, poco a poco. Pues muchas veces se queda impresionada, la verdad, cuando se los llevé a FRS se quedaron impresionados porque, hombre, a ver, para los materiales que utilizo, pues el resultado la verdad que no está mal. Me descargo fotos desde todos los planos, intento también si es posible, si es del astillero, de la naviera o lo que sea, si tienen un plano publicado, y me intento adaptar más o menos una escala y eso, y en base a esos cálculos pues lo voy haciendo. Hombre, si se visita mejor, la verdad. Creo que de hecho todo, menos a lo mejor alguno suelto, me parece que el Zurbarán de Transmediterráneo que hice ese no lo visité, pero el resto sí he estado en todo y la verdad que ayuda bastante a la hora de hacerlo. Tengo, lo que pasa que es lo que te comentaba, que tenga yo ahora mismo, solamente tengo este, porque los demás han sido a lo mejor por encargo y eso, entonces los tengo repartidos por todos lados. Hay uno en Francia, otro en Formentera. El que tienen los de FRS, entonces están un poco repartidos. Y en cuanto a los materiales, sí he pensado hacerlo probé como una especie de PVC y eso, y lo que pasa es que tengo que seguir estudiando a ver cómo lo podemos adaptar para esto. Este lo hice hace un año y medio, ¿verdad? Y bueno, es del paseo por Formentera de Balearia, que está aquí en la línea del estrecho, y es uno de los que más me gustaban, entonces pues es el que me he quedado yo. Tiene todos los detalles, se puede abrir también la bodega. Falta un detalle. Desde luego está cuidado el detalle. Tiene su trabajo, la verdad. Algunos de los encargos que he hecho y eso me han estado diciendo que si era pagando o lo que sea. Pero la verdad que como yo disfruto haciéndolo, pues tampoco me ha importado. Ahora, si ya fuéramos a hacerlo a mayor nivel o lo que sea, sí que lo pensaría. Cuando pensé que estudiar en la universidad, pues la verdad que dije, está claro, vamos. Y estoy haciendo allí náutica en Puerto Real, en la Universidad de Cádiz. ¿Cómo te va? Pues ese año, la verdad, el primer año no me puedo quejar. Ahora, en segundo, ¿qué tal? El primer año la verdad que ha sido muy general, pero bueno, eso al fin y al cabo es prácticamente como en todas las carreras. Y la verdad que viendo las asignaturas de este año y eso, yo creo que ya va más enfocado hacia lo que yo tenía en mente, ¿no?